WGDL 1200 AM Lares. W227DR 93.3 FM Aguadilla. Y WZET 92.1 FM HD4 Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Bienvenidos a otra edición de Dejando Huellas con Viviana Oppenheimer, y hoy vamos a tocar un tema un poco más serio. Hoy nos vamos con, yo diría que mi veterinario favorito, bueno, no es el mío, es el de mis perritos, el doctor Víctor Collazo. Víctor, gracias por estar hoy con nosotros. Oye, un placer, Vivi, estar aquí contigo en una etapa muy diferente a la que hemos compartido anteriormente. Sí, definitivamente. Hemos compartido desde asistente veterinario hasta karaoke, pero nunca en eso. Exactamente. Para que sepan, yo trabajé un verano, creo que fue más o menos, uh-huh, con Víctor, sí. Con el doctor, perdónenme. Es que pues por ya favor. Es familia, él es casi familia de nosotros y pues es de cariño. Pero yo trabajé un verano con ellos y fue una experiencia muy linda. Yo en aquel entonces estaba indecisa si ser veterinaria o no, y pues traté ese verano para saber. Cuando vi una operación que vi mucha sangre, me tuve que pegar de la pared y dije, ¿sabes qué? Esto no es para mí. Voy a buscar otra manera de poder ayudar. Y aquí estamos, un par de añitos después, aquí estamos. Exacto. Buscando la manera. Y pues, Víctor, hemos compartido en otras actividades y otras cuestiones, y no es porque sea el veterinario de la familia de toda la vida. Desde el primer perrito que nosotros tuvimos, el doctor Víctor Collazo fue el que nos atendió con mucho cariño. Y más de... no vamos a decir el nombre al aire porque es cuestión de verdad, es innecesario. ¿Y te acuerdas del nombre? ¡Ey! Pero... ¡Ay, no lo iba a decir! ¡Ay! ¡Esa voz! Pero llevamos muchos años de amistad y pues yo confío a ojo cerrado en el doctor Víctor Collazo, así que hoy lo quise invitar para que tocáramos estos temas un poco más serios sobre la esterilización y otros temas que vamos a ir a raíz de la entrevista. Víctor, nuevamente gracias por acompañarnos. Vamos a empezar. ¿Dónde está la clínica de usted? Pues mira. De usted, mira, usted, mira, me viste. Me siento importante. Mira, nosotros estamos en la Avenida Esmeralda, en Guaynabo, uh-huh, se llama el Hospital Veterinario Ponce de León, y estamos cumpliendo 25 años. Mira para allá. ¡Ah! 25 ahora en agosto años. Cumplimos los 25 años de estar aquí. ¿Sí? Qué bueno. Yo la compré cuando tenía 3 años. Felicidades, Víctor, eso es un gran logro. Gracias. Tremendo. Así pues, Víctor. Agosto es un mes interesante. Sí. Muy bien, muy bien. Como sabes, este programa está dedicado a estos perritos que adoptamos, a estas historias. Uh-huh. He traído varias personas para hacernos historias de adopción, para que las personas se sientan un poco más cómodas con la idea de adoptar la próxima, claro, vez que piensen tener un perrito o un gatito. Uh-huh. Y entonces, uh-huh, yo quiero empezar con la pregunta más básica. ¿Cada cuánto tiempo uno debe considerar llevar a sus animalitos al veterinario? Ok, pues excelente. Eso va a depender mucho. Es igual que el ser humano, va a depender de la etapa de vida. Cuando tenemos un bebé, cuando diste a luz y tienes tu bebé, y no sé qué, pues tienes que ir al pediatra constantemente. Uh-huh. Ese primer año, hasta 5 años, es como que bien crítico. Pasan por los exámenes generales, las vacunas, toda la preparación para ir a pre-kinder o a maternal o donde lo vayas a llevar. Uh-huh. Pues mira, los perritos y los gatitos no son diferentes. Ese primer año, uh-huh, de la mascota es crítico en el proceso del desarrollo de un sistema inmunológico saludable y, por ende, de una salud favorable por el resto de su vida. Los popis y los gatitos se vacunan con bastante frecuencia. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ellos nacen con una inmunidad pasiva. ¿Qué significa eso? Que ellos no pasaron ningún trabajo para desarrollar anticuerpos. Ellos nacieron con los anticuerpos que tiene la mamá. Okay. Si la mamá estaba vacunada, el gatito o el popi nació con las vacunas o con los anticuerpos desarrollados por la mamá. Exacto. Pero su sistema inmunológico todavía no tiene la capacidad de desarrollar anticuerpos como una mascota adulta. Y lo que esos anticuerpos duran en el sistema es bien poquito. Entre las
6-8 semanas hasta las 16 semanas aproximadamente, va a haber una pérdida de protección. Ya después de las 16 semanas es un desastre. El proceso de vacunación va a reflejar esto. Vamos a comenzar vacunando. Y el protocolo de vacunación no está escrito en piedra. Uh-huh. Cada veterinario tiene su estilo basándose en su experiencia personal. Yo vacuno agresivamente cada 2 semanas, entre las 6 y las 16 semanas. Y usted, señora, que me está escuchando, dice, ah, eso es una barbaridad, eso son un montón de vacunas. Lo que pasa es que hace muchos años atrás se acostumbraba a vacunar una vez al mes. Uh-huh. A los 2 meses, 3 meses, 4 meses y ya. Y eso funciona. No es que eso esté mal. Pero encontramos que la inmunidad desarrollada por esas vacunas es bien débil. Y empieza a decrecer más o menos como las 2 semanas. O sea, están como 2 semanas protegidos, 2 sin protección, 2 protegidos, 2 sin protección, como una montaña rusa. Uh-huh. Y casi todos los que hemos trabajado de emergencias, yo estuve 6 años en emergencias antes de venir aquí, de comprar esta clínica. Así que sigue haciendo la matemática porque me sigo hundiendo según va pasando el programa. Pues veíamos con frecuencia en emergencias popis con 2 sets de vacunas, uh-huh, o algo así, y se enfermaban con condiciones tan serias como distemper, parvovirus. En algún otro momento entraremos en detalle, uh-huh, de qué son estas enfermedades, sí, pero son mortales. Así que empezamos a vacunar con más frecuencia y todavía hay muchos veterinarios que utilizan el sistema de cada 3 semanas. Y ahí pues estamos pasando más o menos 2 semanas protegidas, una sin protección. Esto es un más o menos. Pero casi todos los de emergencia empezamos a vacunar cada 2 semanas. Manteníamos un nivel alto de anticuerpos hasta las 16 semanas o 4 meses, que ya se entiende que el sistema inmunológico del propio de gatito debe estar suficientemente fuerte para desarrollar anticuerpos por sí solo y que duren por lo menos el año que, uh-huh, esperamos que le dure. Cada paciente es diferente, obviamente va a depender de su propio sistema inmunológico, pero cuando trazamos un promedio, más o menos a los cuatro meses, a las 16 semanas, ya terminamos el proceso de vacunación. Eso estaba hablando más de los popis. Los gatitos se hacen cada 3 semanas. Cada 3. En la duración un poquito mayor. Okay. Pero también queremos poner múltiples vacunas, así que sí, o múltiples dosis de las vacunas. Uh-huh. Así que si tú llevaste tu popi a vacunar una vez, no es que ya está set. No. Tienes que ponerle refuerzo. Eso, uh-huh, es como cuando nos vacunamos contra el COVID, que tuvimos que ir a ponernos refuerzos y tuvimos que volver a ir a ponernos refuerzos. Porque ese primer set de vacunas, el sistema inmunológico lo recibe y dice, ¿qué diablo es esto? Ajá. ¿Qué se supone que yo haga con esto? Y me desarrolló los anticuerpos medio nebulosos. Okay. Cuando viene ese segundo set, el sistema inmunológico dice, ah, ya yo te he visto anteriormente, ya yo sé cómo eliminarte. Ajá. Y preparo anticuerpos mejor diseñados para la condición. Y ellos no son diferentes. Los popis no son diferentes y los gatitos no son diferentes. Necesitamos darle un prime, necesitamos darle un estímulo, exacto, a ese sistema inmunológico, uh-huh, para que haga un fine tuning de los anticuerpos y sean efectivos. Así que muchas veces vemos que, y yo lo encuentro con frecuencia, estas personas que adquieren una mascota, particularmente en criadores locales, o lo que le dicen criadores de marquesina, el que, uh-huh, tiene su perrito y su perrita, y, uh-huh, los cazaron y produjeron popis y los están vendiendo en marketplace o en clasificado. Uh-huh. Y eso, cuando le pregunta, ¿tiene vacunas? Sí, ya tiene todas las vacunas, y lo que tiene es un set de vacunas. Ese popi en al menos 2 semanas va a haber que llevarlo al veterinario. Preferiblemente se debe llevar al veterinario inmediatamente que, uh-huh, se adquiere. Exacto. Para irnos, uh-huh, a la segura de qué está pasando. Perfecto. Así que tu pregunta es, ¿con qué frecuencia va al veterinario? Pues después de hace media hora que me preguntaste eso, los popis y los gatitos con bastante regularidad. Una vez lo adquieres, tienes en esas primeras 24-48 horas llevarlo al veterinario para hacer un chequeo general. Perfecto. Y de ahí en adelante tu veterinario te va a decir la frecuencia en que tienes que llevarlo a examinar. Por eso es importante. Si tienes más mascotas en casa. Ajá. Dime. Sí. No, que por eso es importante, dime, también que muchas personas, yo los veo con popis, bebé, que deben tener si acaso, uh-huh, 2 meses o 3 meses, en grama, uh-huh, o en arena. Y, uh-huh, yo, por el conocimiento que tengo, sé que eso es fatal. Explícanos un poco más de eso, porque es como los bebés, uh-huh, o sea, digo, son bebés. Sí, exacto. Son más propensos a adquirir infecciones. Uh-huh. Y pueden ser infecciones bacterianas, como puede ser una infestación de parásitos intestinales. Y la grama per se no es problemática, la arena per se no es problemática. No, exacto, lo que es hay eso ahí es lo que nos puede causar problemas. Uh-huh. De la misma forma, yo veo a estas personas con estos popicitos chiquititos caminando por el mall, caminando por plaza o por donde sea, por cualquier centro comercial, y todo el mundo los toca, qué lindo, qué cosa más chulita, y chévere, ok, esto te da un ego boost bien grande, pero estás exponiendo a tu mascota, porque tú no sabes
qué otra mascota esa persona tocó antes de tocar a la tuya. Exactamente. O a qué otro animal esa persona está expuesta. Es lo mismo que cuando vamos a los centros comerciales y vemos a estos padres con estos bebés de 3 semanas de nacido, 2 semanas, que apenas los nenes están todavía colorados y arrugados, caminando por el centro comercial y la gente estornudando alrededor. Digo, ok, dime freak, pero a mí me da estrés. Sí, 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 exacto. Ver eso. Mira, o sea, llévatelo para tu casa. Exacto, déjalo un tiempito que vaya poniéndose más durito. Vamos a tocar por encimita el parvovirus, que esto es una de las enfermedades que le puede dar a estos popis y es básicamente correcto. Mortal, bien difícil que un popi logre, ¿cómo se dice? Sobrepasar la infección. Sobrevivir la infección. Pues mira, parvovirus es un virus gastrointestinal. Uh-huh. Buen provecho a aquellos que estén comiendo. Los síntomas comunes son vómitos y diarreas con sangre. Chévere, ya le dañé lo que se estaba comiendo. Es temprano todavía. Por lo menos, pero nunca sabe. Siempre puede fastidiarle alguna comida a alguien. Puede pasar. Exacto. Y este virus es un virus bien agresivo. Uh-huh. Lo podemos encontrar en el ambiente. Se transmite de un perro a un virus de perro. Se transmite de un perro a otro a través de contacto con las heces fecales, con la excreta. Pero yo he tenido situaciones de personas que han tenido perritos en el noveno piso de un edificio y no lo sacan ni siquiera al pasillo y se han contaminado con parvovirus. Me dicen, ¿pero cómo es posible, doctor? Mi perro no toca la grama, no va a ningún sitio. El perro no lo hace, pero nosotros sí. Nuestros zapatos son un foco de infección. Caminamos por todos lados, vamos caminando por la acera. Puede haber pasado que un perrito con parvovirus haya tenido diarreas con sangre en la acera hace un mes atrás. Y ya lo que queda es polvo, pero el virus está activo. Se nos pega en la suela del zapato y cuando entramos a nuestro apartamento, no somos japoneses, no nos quitamos los zapatos al entrar. Exacto. Y contaminamos todo el piso. Aunque ahora con COVID, mucha gente ha aprendido a quitarse los zapatos. Sí, exacto. A veces es un poco difícil no en lo que uno, exacto. O sea, que hay que estar pendiente a eso. ¿Y podemos contaminar el piso? Absolutamente. Wow. Así que el protocolo más importante es el protocolo de vacunación. Porque eso nos trae el asunto de que la gente dice, no, pero como está en un apartamento, él no sale, ¿para qué lo voy a vacunar? Porque usted sale. A menos que usted coma exclusivamente de Uber Eats y se asome al balcón. Hay que salir para todo, sí, exactamente. Okay. Pues Víctor, vamos a coger una pausita y regresamos entonces para seguir retomando el tema. Gente, recuerde que estamos desde los estudios de Pura Energía, que Pura Energía ahora mismo tiene una oferta de $99 mensuales, así que si usted no se ha preparado todavía para esta época de huracanes que dicen que está, mira, heavy, le recomiendo que llame al 787-230-9070 para que se vaya orientando y aproveche su sistema solar y esta gran oferta que tenemos ahora mismo de Pura Energía. Volvemos pronto. Hogar Hot Point. Nuestras amplias y cómodas facilidades con la gran variedad más grande de muebles y enseres para tu hogar y de las marcas más prestigiosas como neveras, estufas, lavadoras, secadoras, en fin, todo para tu hogar, siempre pensando en ti. En calle San José de Lares, llámanos hoy al 787-897-2245. En Mueblería Hogar Hot Point, tú vas a la segura. Ahorros calientes de verano. Chuletas de cerdo corte de Centro Brasil a 1.19 libra. Coca-Cola o Sprite, variedad 1.75 litros a 95 chavitos cada una. Agua Cristalia 35 de 16.9 onzas a 3.99. Arroz Mr. Special, grano mediano de 3 libras a 3 por 5 pesitos. California Steak de res Estados Unidos USDA Choice fresco a $4.77 la libra. En Mr. Special refrescamos tu bolsillo con los ahorros del verano. Especiales válidos hasta el 31 de julio del 2024. Si estás pasando por momentos muy difíciles, por tener tus seres queridos muy enfermos, busca ayuda, infórmate. Hospicio Emanuel Inc. es una agencia que brinda servicios de salud en el hogar del paciente. Estos servicios son cubiertos a través del programa de Medicare. ¿Quién cualifica para estos servicios? Una persona cuyo médico haya diagnosticado una condición terminal. En Hospicio Emanuel le ofrecemos a nuestros pacientes servicios médicos, enfermeras profesionales, trabajador social, asesor religioso, terapia física, terapia ocupacional, terapia del habla, asistente de salud, ama de llave, nutricionista,
profesionista. No esperes más. Permítenos ayudarte. No estás solo, nos tienes a nosotros. Si deseas más información de Hospicio Emanuel, puedes visitarnos en la carretera 129, intersección 415, Lares, Puerto Rico, o llamar al 787-897-7040, 787-897-0503. Hospicio Emanuel. Somos Farmacia Lumen Méndez. Atención, beneficiario de MCS Classic Care. Ya puedes traer tus recetas a la farmacia. Si tienes el plan médico MCS, tus medicamentos OTC están listos para ti. Te esperamos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la noche y los sábados de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Beneficiario de MCS Classic Care. Bienvenido a la farmacia Lumen Méndez. Kevan Distributors, el suplidor de artículos en el área centro y oeste de la isla. Contamos con artículos de playa, papelería y novedades en general. Estamos ubicados en Aguadilla, en la calle Victoria 487, en horarios de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 p.m. y los sábados de 8 de la mañana a 2 p.m. Llámanos al 787-891-0073 o al 787-546-9326. Y recuerda que si Cabán no lo tiene, no existe. Okay. Y ahora su presidente le trae un verano. Llegó el verano refrescante en Mueblería Lares. Si estás pensando en muebles para tu hogar, piensa en Mueblería Lares. Si estás pensando en neveras, estufas, lavadoras y secadoras, piensa en Mueblería Lares. Si estás pensando en juego de cuartos, juegos de sala y juegos de comedor, piensa en Mueblería Lares. Si estás pensando en el mejor precio, ¡ach! Piensa en Mueblería Lares. Si estás pensando en pagar a plazos cómodos y tiempo para pagar, piensa en Mueblería Lares. Si estás pensando dónde estacionarte, Mueblería Lares tiene estacionamiento propio y seguro, frente a la mueblería. Si estás pensando en las mejores atenciones y conseguir lo que necesitas, tienes que visitar a Mueblería Lares. No hay nada como tratar con amigos. Y en Mueblería Lares, ustedes son nuestros amigos. Y si es retozando, todo resulta mejor. Verano refrescante y precios refrescantes en Mueblería Lares. Y de vuelta a Dejando Huella, hoy con el doctor Víctor Collazo y aquí con su servidora Viviana Oppenheimer. Y estamos tocando unos temas un poco más serios en cuestión a la salud de nuestras mascotas. Así que quiero tocar un tema muy importante con el doctor, que es la importancia de esterilizar. Víctor, cuéntanos, ¿por qué hay que esterilizar nuestros animalitos? Mira, hay mil razones para esterilizar a nuestras mascotas. Uh-huh. Una de las que más conocemos es la sobrepoblación de animales que tenemos a nivel de toda la isla. Uh-huh. En Puerto Rico hay más perros y gatos que personas dispuestas a adoptar. Mira para allá. Y si a eso le sumamos que nosotros tenemos nuestra mascota y la vamos a cazar para tener más perritos o más gatitos, pues estamos restando posibles hogares o potenciales hogares para esas mascotas que están desamparadas. Uh-huh. Y eso suena bien altruista. Pero entonces vamos más al nitty gritty, vamos a cómo yo, como dueño de mascota, me beneficio de la esterilización. Uh-huh. Pues mira, hay condiciones de salud que las podemos prevenir si esterilizamos temprano. Una de las condiciones que yo más enfatizo en mi práctica de la importancia de esterilizar temprano es cáncer mamario. Uh-huh. Cáncer mamario es el equivalente de cáncer de seno. Uh-huh. Y todos estamos conscientes de la severidad de esta condición en seres humanos. Pues es igual de severa en perros y en gatos, particularmente en perras. En gatas no lo vemos con tanta frecuencia, aunque cuando vemos tumores mamarios en gatas, generalmente son malignos. Oh. En perras pueden tener tumores malignos o benignos, igual que pasa en seres humanos. Curiosamente, en gatas, la mayoría de los tumores mamarios son malignos, uh-huh, son cancerosos. Uh-huh. Pues, obviamente, si estamos hablando de perras en este caso, el riesgo de cáncer mamario es tan alto en seres humanos, pero tienes que multiplicarlo por 5, porque en vez de ser 2 glándulas mamarias, son 10. ¡Wow! Exacto. Así que vas a tener un área aún más prolífera de tumores si se desarrollan.
Y una cosa que sabemos en medicina veterinaria es que si esterilizamos antes de la pubertad, siendo la pubertad el primer celo, cuando la perrita cae en celo por primera vez, el riesgo de cáncer mamario disminuye radicalmente. Never say never. En medicina no podemos decir que una cosa se elimina. Exacto. Pero las probabilidades de que una perrita esterilizada antes del primer celo desarrolle cáncer mamario son ínfimas. A decirte más, en 30 años de ejercicio de medicina veterinaria, y aquí me volví a tirar al medio, ya la gente había hecho la matemática, pues en 30 años de medicina veterinaria, yo nunca he visto una perra esterilizada antes del primer celo que haya tenido cáncer mamario. Pero la cantidad de casos de cáncer mamario que yo veo es alarmante. Cuando la perrita cae en celo, generalmente estamos hablando de los 6 meses a los 8 meses. Razas pequeñas, o sea, perritos pequeños, tienen que caer en celo, tienen que llegar a la pubertad más rápido. Perras de razas grandes tienden a tardar un poco más. Okay. Ya, un Yorkie, un Chihuahua, ya a los 5 o 6 meses ya pueden estar cayendo en celo. Mientras que un gran danés o un Rottweiler o un labrador, probablemente a los 8 o 9 meses, quizás al año. Pero como regla general, recomendamos ya antes de los 6 meses esterilizar. Hay quienes piensan y quienes dicen que no es conveniente hacerlo. Yo he escuchado muchas cosas, que hay que dejarlas de que se desarrollen, e incluso que pueden tener problemas urinarios, de incontinencia urinaria, si se esteriliza muy joven. Y eso puede pasar. La realidad del asunto es que es una preocupación que puede pasar. Generalmente estamos hablando, cuando se esterilizan, como en muchos albergues han hecho por mucho tiempo, se esterilizan bien popicitas, a los 2 meses, 2 meses y medio, 3 meses, ya la están esterilizando. Claro, yo entiendo por qué los albergues lo hacen. Porque quieren dar el perrito en adopción estéril, o sea, sin capacidad de reproducir. Puertoricamente lo entregan, le dicen, tienen que traerlo para esterilizarlo, y nunca lo llevan. Nunca lo llevan, exacto. Así que el albergue, que tiene una responsabilidad vicaria, claro, de evitar la sobrepoblación, claro, va a enfatizar la necesidad de esterilización y va, en muchas ocasiones, va a esterilizar antes de entregarlo. Y eso yo lo entiendo. Pero médicamente, pues nos gusta esperar un poquito más para disminuir el riesgo del problema de incontinencia urinaria. Aunque si eso pasa, hay medicamentos que podemos utilizar, pero si le da cáncer mamario, es cirugía y la expectativa de vida disminuye. Así que aún poniéndolo en una balanza, es más importante esterilizar. Otra razón para esterilizar, particularmente en los machos. Quiero tocar ese tema. Pero es que los machos no se... es macho, no se esteriliza. Y yo... Exacto, ¿para qué? ¿Cómo? Las familias de la familia no se tocan. ¿Qué es eso? ¿Se esterilizan los machos, pues, Víctor? Claro que sí, hay un proceso que se llama castración y es la remoción de los testículos. En realidad es una cirugía más sencilla que la esterilización de perras. Cuando hacemos una esterilización de una perra, estamos haciendo una ovariohisterectomía radical. Estamos abriendo el abdomen, sacando los ovarios y la matriz. Así que uno de los beneficios de esterilizar las perras es que no va a tener cáncer de ovario, no va a tener cáncer de matriz. Y otra cosa que olvidé mencionar son las piometras. Sé que estamos hablando de los machos, pero no quiero que se me pase esto. Piometras son infecciones en el útero, infecciones en la matriz. Y es un problema bien común, particularmente en perritas viejas, aunque también la vemos en gatitas. Sí. Y generalmente cuando les viene a dar, pues ya tienen un problema en el hígado, ya tienen un soplo cardíaco, ya están tochadas por otros lados. Entonces tenemos que meter la cirugía con un alto riesgo de complicaciones. Si esterilizamos joven, quitamos el útero del medio, ya la matriz no está ahí, así que no hay dónde desarrollar una infección. Volviendo a los machos, castración de los machos tiene múltiples beneficios. Uno de ellos es comportamiento. Generalmente un macho no castrado va a ser un perro o un gato bien dominante, porque va a querer marcar territorio, va a querer dejar de saber, esto es mío, porque cualquier perra que haya por ahí es mía. Exacto. Cualquier gata que haya por ahí es mía. Y te levantan la pata dentro de la casa. También es mío. Ahí está la cuestión. Curiosamente, en los gatos se encargan de convencer a los dueños de la importancia de castrar temprano, porque los gatos tienen un comportamiento de marcar territorio que se conoce como spraying o un atomizador, y es que cuando el gato va a orinar, usualmente señan gotas, orina y lo tapa. Exacto. Pero cuando el gato está marcando territorio, se para bien derecho, levanta su rabo y tira la orina en forma de spray, lo más alta posible y cubriendo la mayor cantidad fatal, de superficie posible. Fatal. Y eso huele tan rico que me sorprende que no lo hayan embotellado y lo he hecho en agua de colonia. Un perfume. Es una cosa espantosa. Horrible. Espantosa. Horrible.
Así que aquellas personas que están pensando tener un gatito, yo no lo voy a castrar, le deseo suerte. Espero que su olfato no funcione y que no tenga visitas jamás, porque es una cosa dramática. No, y sacar de los muebles los perros, ese olor es... No, eso es imposible. La única forma de sacar el olor de los muebles es sacar el mueble. Sacar el mueble, botarlo. Exacto, botarlo, porque esa es una cosa que se queda ahí para siempre. Y si lo logras limpiar, el gato va a decir, pero si yo marqué esto y dije que era mío, déjame marcarlo otra vez. Así que vas a ser un tonto. En los machos, en los perros, también van a orinar. Y generalmente ellos levantan la pata para orinar. Y dicen, bueno, pero es que él tiene que orinar. Hay una gran diferencia entre un perro castrado y un perro no castrado. Es correcto. El perro castrado tiene la vejiga llena, tiene que orinar, según esquina, levanta la pata y vacía la vejiga ahí. Y ya. Y se acabó el evento. Va a levantar la pata, no es que va a seguir orinando como perrita. Hay algunos que lo hacen, pero usualmente va a levantar la pata. Ahora, el macho no castrado levanta la pata aquí, echa un chorrito, levanta la pata allá, echa otro chorrito y sigue por toda la casa orinando de chispito en chispito hasta que ya tú no ves que no le queda, y tú no ves que levanta la pata y aire, tira una gotita, sí, exacto, tratando de marcar territorio. Ese comportamiento es un comportamiento sexual secundario. Okay. Y si esterilizamos temprano, vamos a obtener una disminución o eliminación de ese comportamiento. No es lo mismo esterilizar un perrito de 4, 5 o 6 meses que apenas está empezando a despertar hormonalmente que esterilizar el padrote del barrio, que ya tiene 40 hijos por ahí y ha marcado cuánta goma de cajo hay. Ese comportamiento no se va a ir rápidamente con la castración, puede disminuir, pero no se va a ir fácilmente. Así que mientras más joven, mejor. Mejor. Que a nivel de salud, los perros y los gatos, los perros en particular, pueden padecer de prostatitis. Ajá. Igual que nos pasa a los seres humanos. Uh-huh. En los perros, generalmente las prostatitis son hormonales, tienden a ser benignas, pero dramáticas. Y sabemos que si esterilizamos temprano, esa próstata se queda chilling. Okay. Si permitimos que ya tenga una prostatitis, yo he tenido casos donde han llegado que no pueden orinar. Y hay que pasarle una sonda, castrarlos, pero no es que yo castré ya la próstata y se vació. No, esa próstata se queda grande por un tiempo en lo que las hormonas bajan. Wow. Y es toda una complicación que no queremos que nuestra mascota geriátrica, porque casi siempre son con perritos viejos, le pase. Okay. Así que ese es otro beneficio. Hay gente que me dice, no, pero es que yo no quiero que mi perro se ponga bobo. No es una lobotomía, no estamos operando aquí, estamos operando allá. Y no tiene nada que ver con eso. Sí, la actitud agresiva sexual disminuye, pero el perro que es un sinvergüenza va a seguir siendo sinvergüenza. El que es buena gente va a seguir siendo buena gente. Como el mío, Víctor, como no el mío. Como el ángel que tienes tú. Exacto. No le va a cambiar la personalidad, si queremos decirlo así, o el comportamiento. Así que eso es importante, porque muchas personas lo objetan. Y obviamente pues está el asunto del machismo. Uh-huh. El asunto de que yo esterilizo a mi perra, pero yo no quiero que esterilicen al nene. No, el nene no. Ahora, Vivi, te voy a comentar algo que a mí me ha sorprendido sobre el pasar de los años. Uh-huh. Y es que el machismo más grande que yo he encontrado en el aspecto de castración de perros no ha venido de caballeros, sino de damas. ¿Cómo va a ser, Víctor? Para mi sorpresa, yo he encontrado más objeción de castración de perros que pertenecen a damas que de perros que pertenecen a caballeros. Te lo vendo al costo, no hemos hecho ningún estudio sociológico ni psicológico sobre esto. Eso pero está bien interesante. Sorprendentemente, a mí me impacta, porque yo siempre le digo a las damas cuando me dicen eso, pero ven acá y si fuera perra, les digo, sí, no hay problema. O sea que los ovarios valen menos que los testículos. Siendo mujer uno mismo. Exacto, la castración es mucho más sencilla porque es una cirugía bastante externa. Se hace en el área en la base del pene hacia el escroto, mientras que la esterilización es una exploratoria abdominal. Sin embargo, con frecuencia me encuentro con personas que tienen ambos, macho y hembra, y vamos a esterilizar la perra, pero no, el nene déjalo así. Increíble. Y eso no es lo ideal. Lo ideal es que si tenemos macho y hembra, lo esterilicemos a ambos. A ambos, sí, a ambos. Muy bien, perfecto. Además de que a nivel de comportamiento es importante que esterilicemos, porque una mascota no esterilizada, un perro no esterilizado, un gato no esterilizado, va a tratar de escaparse a buscar una perra o una gata, porque ellos perciben una hembra en celo 4 cuadras a la redonda. Con frecuencia dejan de comer, se comportan histéricos, eso, uno los saca a pasear, están con esta actitud, y todo eso es directamente relacionado con las hormonas masculinas. Uh-huh. Una de las preocupaciones grandes que me dicen constantemente en la historia es que se ponen gordos después de... Ajá, eso es algo que también... Bueno, se ponen gordos y le damos más comida de la cuenta. Pero no hay una razón médica no.
para que un perro se ponga gordo. ¿De dónde viene esta urban legend, como ajá, dicen por ahí, esta creencia? Muy probablemente viene de cómo se tenían los perros antes. Antes el perro estaba en la finca, suelto, ajá, no estaba castrado, y él campeaba por su respeto, se iba por ahí. Y la perra del vecino, el de la finca de al lado, cayó en celo y el perro fue a tener allá y la preñó. Chévere. Se perdió, estuvo como 5 días por allá, se enredó a pelear con 10 o 5 o 15 perros. Cuando regresa a casa, está todo chavado, todo flaco, lo ha comido hace 5 días, todo tajeado. El dueño le mete arroz con habichuela, le mete sardina, le mete cuanta cosa hay para que se recupere. El perro se recupera y como a los 6 meses la perra vuelve a caer en celo y vuelve el mismo ciclo. Volvió. Y sube y baja el peso, sube y baja el peso. Víctor, vamos a aguantar esa parte importante. Vamos a una pausa, regresamos y continuamos con el tema, ¿te parece? Sí. Ok, gente, recuerden que estamos desde los estudios de Pura Energía, así que no se vayan, volvemos pronto. Vacaciones familiares, Cooperativa de Aguadilla. Cambio de carro, Cooperativa de Aguadilla. Regalo de madres, Cooperativa de Aguadilla. Y es que en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla tenemos la solución a todo asunto financiero. Respira con la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, tu verdadera cooperativa en Aguadilla, donde te sientes como en familia porque somos familia. Visita hoy mismo cualquiera de las sucursales o accede para más información sobre el préstamo que más se ajusta a tu necesidad en aguacoop.com. Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, 787-891-1755. Me levanto dando gracias al Padre Celestial con mi taza de café lareño. Al abrir mi ventana, sigo el rumbo de mis tradiciones. Veo los campos que se visten de alegría. Mi tierra brilla con el fruto del mejor café. ¡Sí! ¡Café lareño! Vengan todos a celebrar y a disfrutar del mejor café. ¡El mío, claro que sí! ¡Café lareño! Somos la energía de la mañana. La recompensa de tu esfuerzo. La excelencia y el compromiso. La tranquilidad de tu familia. Somos pura energía. Energía confiable para todos. Kevan Distributors, el suplidor de artículos en el área centro y oeste de la isla. Contamos con artículos de playa, papelería y novedades en general. Estamos ubicados en Aguadilla, en la calle Victoria 487, en horarios de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 p.m. y los sábados de 8 de la mañana a 2 p.m. Llámanos al 787-891-0073 o al 787-546-9326. Y recuerda que si Caban no lo tiene, no existe. La salud es tu activo más valioso. Disciplina, constancia y perseverancia son clave para obtener resultados positivos. Por eso, te recomendamos Unimate y Balance Salud Metabólica. La resistencia a la insulina se asocia con varios factores de riesgo, incluyendo obesidad, sedentarismo, dieta poco saludable y predisposición genética. También puede estar relacionada con otras condiciones de salud, como hipertensión arterial y enfermedades cardiovasculares. Unimate y Balance te ayudan a mejorar tu salud metabólica, ofreciéndote un estilo de vida más saludable y feliz. Llama ahora mismo a Belinda Nieves, representante de Unimate y Balance Salud Metabólica, al 939-250-8684. 939-250-8684. Disponible en toda la isla. Unimate y Balance Salud Metabólica. Transforma tu salud. Transforma tu Farmacia vida. San Antonio, cerca de ti, en el cruce de Miján. Contamos con nuestro amplio recetario que nos permite tener todos tus medicamentos al día. También contamos con artículos de hogar y primera necesidad. Para más información, comunícate con nosotros al 787-897-2888.
9814. Estamos ubicados en la carretera 111, kilómetro 23.2, cruce de Mijam. Y de vuelta dejando huellas, seguimos dialogando con el gran doctor Víctor Collazo, que nos está tocando un tema muy importante de la esterilización. Y Víctor, nos estabas haciendo un cuento en el segmento anterior. Déjanos saber cuál es la importancia de ese cuento y cómo termina. Si quieres retomar un poquito, pues mira, para que la gente que... Sí, bien rápido, que no nos queda mucho tiempo. Sí. Pero básicamente estamos hablando de este perro de la finca que se va y preñó la perra por tercera vez del dueño del vecino, de la finca del vecino. Uh-huh. Y un día el dueño del perro está tranquilo en la casa y oye la puerta que le tocan, tum, 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 tum. Cuando abre, está el vecino con una escopeta en la mano. ¿Dónde está el perro tuyo ese? ¿Qué pasó? Esta es la tercera vez que me preña la perra. Si lo vuelvo a ver por mi finca, lo voy a matar, le voy a caer a escopetazo. Y el dueño se asusta y se anda para el carajo. Pues está bien, coge el perro, lo lleva al veterinario del pueblo más cercano, porque hace tiempo no había muchos veterinarios en Puerto Rico. Y dice, mira, me está pasando, pues vamos a castrarlo. Lo castran, el perro regresa, se recupera, y el perro ya está mucho más relax. Pero el dueño se quedó con la mala costumbre de estar engullendo al perro con sardina, arroz, con habichuela. Entonces, a los 6 meses va donde el veterinario y dice, mira, muchacho, me esterilizaste el perro y ahora está que parece un bajil. Eso no es culpa del veterinario, es culpa suya, señor, que está sobrealimentando. Tenemos que alimentarlos correctamente, porque cuando quitamos las hormonas masculinas del medio, generalmente el apetito se pone mucho más estable y no tenemos estos cambios de mucho cuando hay perras en celo o gatas en celo alrededor. Así que es bien importante que tengamos en cuenta los beneficios son mucho mayores que las desventajas en la esterilización, a menos que usted tenga un perro que sea hijo de campeones, usted pagó 5,000 pesos por él y lo va a utilizar para reproducción porque es un campeón del American Kennel Club, ok, pues perfecto. Usted está trabajando con un perro para reproducción. Pero si lo que queremos es una mascota, las mascotas ideales son las mascotas esterilizadas porque no tenemos ese influjo de hormonas alterando el comportamiento. Exactamente. Y entonces, Víctor, para retomar lo que hemos hablado, ¿a qué edad se debe esterilizar o castrar a un perrito? Preferiblemente esterilizar, o sea, perras, perros, gatas, gatos, queremos esterilizarlos antes de las perras y las gatas antes del primer celo, que son más o menos después de los 6 meses, y los machos antes de la pubertad, que es más o menos a los 6 meses. Así que entre 5 meses y medio, esa es la edad perfecta para esterilizar a todo el mundo across the board. Perfecto. Importante llevar a los perritos y a los gatitos también al veterinario tan pronto usted adquiera su nueva mascota. Importante también, quería tocar el tema sobre los animales que uno recoge de la calle o adopta, pero eso lo dejamos para otro momento, para saber cuál es el proceso que uno debe pasar en cuestión a lo médico. Y Víctor, algo también bien importante que la gente debe tomar en consideración, si uno esteriliza a tiempo, uno se evita también unos gastos bien grandes, ¿correcto? O sea, uno puede evitarse muchos malos ratos con sus animalitos en cuestión a enfermedades, en cuestión a... Mira, medicina preventiva en seres humanos y en mascotas es la medicina más económica. Uh-huh. Si vamos a hablar en dólares y centavos, que hoy en día como todo está barato y la luz está bien barata, pues no tenemos que preocuparnos. Y sobran los chavos y sobran y todo el mundo está lleno, está bollante. Si eso fuera el mundo real, pues no tendríamos problemas. Pero estando la piña tan agria como está, cada peso cuenta. Exacto. Y vacunación a tiempo nos evita un montón de problemas con enfermedades. Un popi que se enferme con parvovirus, que lo mencionamos ahorita en el segmento anterior, es un virus gastrointestinal, puede costarle a usted entre $600-800 una hospitalización de 3, 4, 5 días. Y eso aquí en Puerto Rico, que la medicina veterinaria, a pesar de que es de la misma calidad o mejor que en Estados Unidos, es mucho más económica. Wow. En Estados Unidos un promedio de gastos de un perrito con parvovirus fluctúa entre los 1,600 a 3,000 o hasta $5,000 de hospitalización. Wow. Aquí casi nunca llega a 1,000, pero como quieres un montón de chavos. Exactamente. Unas mastectomías porque la perra o la gata tenga cáncer mamario, una esterilización de una piometra, una infección de la matriz como las que hemos mencionado, todos estos son procedimientos costosos y de alto riesgo para su mascota. Podemos evitarlo si esterilizamos a tiempo, podemos evitar enfermedades costosísimas y que le corten la vida a su mascota o a usted, porque no hemos hablado de condiciones como rabia y leptospirosis, que en algún otro momento las cubriremos. Lo vamos a tocar, claro. Son enfermedades que se nos pueden pegar y lo podemos evitar con vacunación. Así que aún si nos vamos a hablar meramente de dólares y centavos, lo más lógico que podemos hacer es evitar
La medicina preventiva, entiéndase, vacunación y esterilización a tiempo, es la forma más sencilla para que usted ahorre dinero. Perfecto. Y nosotros, los que somos amantes de los animales, vamos a querer que nuestros animalitos estén en las mejores condiciones, así que haga lo suyo. Correcto. Lleve a su animalito o su mascota, su gatito, su perrito a su veterinario y consulte todo esto que ha aprendido hoy en el programa de hoy. Víctor, gracias por estar con nosotros. El tiempo nos traiciona, pero en otro momento quiero que por favor vuelvas a ser invitado de nosotros y seguir tocando un sinnúmero de temas que nos faltan por cubrir, bien importantes sobre nuestras mascotas. Así que gracias nuevamente. Con muchísimo gusto, claro, sí. Un placer. Gente, recuerde que estuvo viendo hoy Dejando Huellas. Hoy tocamos unos temas muy interesantes en cuestión a la salud de nuestras mascotas. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo programa de Dejando Huellas.